okay, I'm shuffling. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el Gran León. Esto es FT Channel y a todo dar. ¿Quieres saber por qué estoy tan contento? Porque estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. El Día del Amor y la Amistad. Prefiero más el amor o la amistad. Pero si no hay amistad, no hay amor. Y sin amor, no hay amistad. He aquí el dilema. ¿Qué se celebra en el Día del Amor y la Amistad? Bueno, pues yo celebro el Día del Amor y la Amistad con mis padres. La amistad con mis amigos, amigas, compadres, maestros, cuadernos, entre amigos y todos, camarada. Todos lo celebro con amistad. Mi amor con mi novia. Típico sobre los regalos del Día del Amor y la Amistad. Oh. Te regalan rosas. Rosas. A mí me regalaron un valero. No salió. También te regalan chocolate para desarrollar caries. Me regalaron un monito. Yo esto para qué lo quiero. También te regalan perfumes para que puedas atraer a las mujeres. O también puede ser porque hueles mal. No creo. ¿O sí? Con su permiso. Perfecto. La típica tarjeta de amor. Los corazoncitos con caramelo. Esta es para mi chava. Yeah. También me regalaron un libro. Y eso significa que sabe lo que me gusta. El cultivo de tu fregonería. Está bueno. Pero vamos a lo más típico que se usó antes, hoy, y seguirá usándose millones y millones de años. ¿Eh, señor? ¿Sí? Aunque exista el Facebook, el Twitter, que el WhatsApp. Las cartitas de amor. ¿Sí, señor? Pues a mí me llegaron millones, millones, trillones, septillones, infinitas cartas de amor. Por ejemplo, esta. Ah, no. Esto es de mi torta. Y hablando en serio, mi carta. Fíjense lo que dice esta carta. Miren, miren. Puras letras, pobre de esta mujer. Bueno, vamos a comenzar. Hola. Generalmente, pues, escribo esta carta. Soy demasiada tímida. Tímida, ¿en serio? No lo creo. También aquí dice... Bueno, para sintetizarlo, para no leer esta carta, se las voy a decir más fácil. Sintetizada, dice... El día que te vi, estaba sentado con tu guitarra. Yo no quería verte, pero era imposible no verte. Ay, es toda una poesía esta carta. También decía aquí... Al ver tus lindos ojos... solo sé que me hacía sentir la persona más feliz del mundo. ¡Oh, no! ¡Sus ojos! ¡Soy feliz! Estoy continuando. Aquí dice también que cada vez que te veía me alegrabas el día. Me alegrabas el día. Muchacha, haga sus tareas. No pierda tiempos no necesarios. Haga su tarea. Pero bueno, continuando. Aquí dice también, me gusta tu forma de ser, tu sueño, tu forma de querer. Y en serio, quiero que me conozcas como soy. ¿Cómo soy? Quiero que me conozcas como soy. Bastante tengo para conocer a mis maestros, que me dejan un montón de tarea. Dicen que es para aprender. Yo creo que nos hacen para hacer la vida imposible. Pero bueno, tengo que acabar porque tengo mucha tarea. Aquí también dice...
Siento que te molestaré al paso del tiempo. ¿Molestarme a mí? Pues, no, yo soy buena onda y hablo con todo, sí señor, y hablo con todo el mundo, y he hablado con compas, maestros, amigos, amigas, como sea. Yo soy popular, no se crean, yo le hablo a toda la gente, no te preocupes, mija. Aquí también dice, bueno, vamos al grano, me gustas mucho y te quiero. Perdón por no ser tan valiente para acercarte a ti. Espero y no lo rompa. Eres especial para mí, que no lo rompa. Ahí les va otra carta que me llegó. ¿Qué es ese olor tan dulce? ¡Vámonos! Hasta esta viene bien perfumada. ¡Órale! Bueno, vamos a leer aquí. Está al revés, lo siento. ¿Qué pueden decir las cartas? Lo mismo que cada año. Te amo, te quiero, eres mi amor de mi vida. Cada vez que te veo, siento esa alegría por dentro, por ese corazón que me hace respirar, vivir. Cosas así. Pero bueno, aquí... ¿Qué se lo dije? Amor, eres mío, te amo. Cada vez que te veo, siento que ese día es tan alegre. Esos días oscuros que vivo, me haces tan pura y con amor lleno de vida. Pero bueno, aquí también dice que quisiera pasar el tiempo juntos, conocerte más y saber tus gustos, tu forma de ser, cosas así. ¿Qué chistecitos son esos? Pues así son todas las cartas de amor. A veces uno piensa que estas cartas son de una güerita, de una güerota, con ojos de color, china, lacia. Pero no, a veces resulta que no es la que tú quieres. A veces es una... ¿Gacha? No es que quiera decir que está gacha. Yo... ¡Sí está! Y la tercera carta... Bueno, vamos con la tercera carta, comenzamos. Por Dios, ¿quién escupió en mi carta? Pero bueno. A paletritas se echó esta chava. Aquí dice, tu amor es todo para mí. Siento que ese corazón late mucho cuando te veo. Quisiera ser tu media naranja. Con mi media naranja. Bueno, perdón que no escriba mi nombre. No quiero que sepas quién soy. Me gustaría conocerte más. Soy muy tímida. No escribió su nombre. Yo digo, ¿por qué no le pone nombre? Así no voy a saber quién es. ¿Cómo va a querer que yo sepa quién es si no sé quién es? ¿Cómo? Sin nombre, pues yo voy a saber quién será. Voy a estar con la duda quién será. Y pues así menos la voy a pelar. Triste la historia. Chale, ¿cómo voy a saber? Por favor, a la siguiente mujer que mande una cartita pa' aquí, pa' el Gran León, favor de ponerle nombre. Gracias. Ahora sí, vámonos con las parties que se dan el Día del Amor y la Amistad. ¡Música, maestro! Sorry for party rocking. ¡Qué huele! ¡Feliz Día de Amor y de Amistad! In the party, looking for a hottie to bone. I got a drink in my hand and they just call Buffalo. Popping bottles in a house with models in the VIP. Bueno, para acabar una vez con todo, el Día del Amor y la Amistad es lo
más chido que puede haber. Esos son chidos. Chévere, chévere, chévere. Che, chévere, che, che, chévere, che, 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 chévere, che, che, chévere, che. No se crean, sí, claro que sí. El Día del Amor es lo mejor, la mejor fiesta. No solamente significa que vas a salir con tu novia. No, también el Día del Amor y la Amistad lo debes celebrar con tu madrecita que te dio la vida, claro que sí. Tienes que decirle, madre, feliz Día del Amor y la Amistad, y dale un abrazo. ¿Qué te cuesta, eh? También a tus padres, a tus hermanos, a tus maestros, claro que sí. El de matemáticas, aunque no te guste, lo tienes que hacer. Decirle, maestro, no me gusta su forma de ser, pero yo lo quiero. Feliz Día del Amor y la Amistad, aunque me puso un 6 el semestre pasado. Yo lo quiero, lo traigo aquí en el corazón. Venga, viejo, dame un abrazo. Así se tiene que hacer. Decir feliz Día del Amor y la Amistad a cualquier persona. ¡Somos hermanos! ¡Yeah! ¡Nos vemos! ¡Eso es todo! ¡El monólogo! ¿Qué pasó, DJ? ¡Música! ¡Música! ¡Pongan algo de música para bailar! ¡Eso es todo! ¡Nos vemos en la próxima semana con otro monólogo para entretenimiento, entretenerlo! Si les gustó, por favor, denle like. Y si no les gustó, no hay problema, también denle like. Porque usted lo está viendo y significa que también le gustó. Bueno, no sé lo que digo, pero yo creo que sí le gustó. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy el Dragón, esto es FTJG Channel y a todo mundo. Que te gusta, me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues está mejor dicho el dicho que han dicho que he dicho yo. Música, DJ. Feliz Día del Amor y la Amistad. Hey, yeah, yeah. Sorry for party rocking. Buffalo, popping by.